Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? Estamos aquí otro día más listos para la competición más cercana, Walk, la más cercana a la gente, la más de calle, el LOL más real y más emocional. La más en muchas cosas. La más en muchas cosas. En muchas cosas, no solo en esas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos aquí a Superliga Segunda, otro día más de disfrutar, simplemente, ¿no? Con esta competición que nos encanta a todos, que nos permite ver cosas muy, muy locas, sinceramente, y que, bueno, pues nos recuerda en muchas ocasiones a jugadas que hemos visto todos en casa, incluso, ¿no? Que dicen, ¡hombre! Este tío que está haciendo, bueno, pues aquí no lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Aquí está, exactamente, ¿no? El más real, gente, que no sería posible sin nuestros patrios, como siempre, ¿no? Lo hacen posible, ahí están Dominos y Omen, que nos traen toda la magia, el LOL emocional, el LOL que yo creo que la gente se siente más identificada con este LOL. Sí, al final por nivel yo creo que es el más cercano, a pesar de que toda esta gente es muy buena ya. Hombre, por lo que sea, nos ganan a todos. No es comparable a lo que hacemos nosotros en casa, evidentemente, pero oye, si sigues así, evidentemente están más cerca de nosotros que nosotros de la LEC, ¿no? Entonces, bueno, conforme va bajando el nivel, entre comillas, como que sí, lo sientes más cercano. Claro, por lo que sea, tú ves la LCK y no te sientes tan identificado. No, claro. No, no te sientes tan identificado. Te sientes un poquito más cercano a la gente de segunda. Sí, sí, por lo que sea, sí. Una segunda que, bueno, está ahora mismo, ¿no?, en la décima jornada. Hay que repasar lo que vimos el último día, ¿no? Precisamente esa jornada número 8 que se estrenaba con victoria de Stormbringers, una más frente a Principality, que bueno, pues no levanta cabeza, los pobres que van 1-8. Efectivamente, van con tan solo una única victoria. Aquí Stormbringers, que se llevó de nuevo una victoria, acercándose todo lo que puede, ¿no? A un Benny Bidibici que todavía no conoce la derrota, que se ven fuertes incluso, ¿no?, para sacar el 14-0, ya veremos, porque esto ya es ir contando. Es una más, otra más, ya veremos, ¿no? Cuando terminan cayendo, me recuerda un poquito a la época de Fnatic en queso. Seguíamos con este Falke contra Oxygen Gaming, y es que al final Oxygen no pudo sacar la victoria. Tuvieron ciertos momentos en los que parecía, ¿no?, que iban a poder imponerse a los de Falke, pero Falke y compañía al final, que terminó llevándose el gato al agua. Es una victoria tremendamente importante para un equipo que está al acecho de la zona de playoffs, Walk. Sí, era un duelo directo, ¿no?, y bastante importante, que al final, bueno, pues cayó para Falke, que suma la tercera victoria y puede respirar un poquito más, ¿no?, acercándose ahí ya a esas cuatro posiciones que te dan acceso a playoffs. Cuarta posición, por cierto, que cierra E-Corp, que les vimos en este partido precisamente caer frente al líder, caer contra el gran favorito Benny Bidibici, que no conoce todavía la derrota. 9-0 van. Me recuerda mucho, ¿no?, la situación de ayer mismo, donde Rambut en Superliga también iba 9-0 y acabó perdiendo por primera vez en la temporada. Esperemos, ¿no?, que a Benny Bidibici no les ocurra y no se confíen. Bueno, a lo mejor que sí que se confíen, ¿no?, y que se apriete un poquito más la tabla. Bueno, también, ¿no? Que no esto está nunca de más, sí. Que esto siempre estaría bastante, bastante bien. Aquí estamos viendo, ¿no?, estas imágenes del E-Corp contra Benny Bidibici, que se firmó con la victoria, como comentabas, ¿no?, de los de Miniduke and Company, y que cada vez se les ve más potentes, que se consideran incluso un equipo, ¿no?, con capacidad de ser top 6 en la primera división. Cerramos el día con este Heracles contra Tani, que volvió a ser victoria para los de Tani. Heracles, que al final tampoco es que esté en las mejores situaciones, World, que llevan dos victorias y no quedan muchas jornadas ya. No, empieza poco a poco, ¿no?, a terminarse la jornada. Recordad que en segunda son 8 equipos, aquí los estamos viendo, y como también podéis apreciar, tan solo los 4 primeros entran a playoffs, y esos 4 son Benny Bidibici, Stormbringers, Tani y E-Corp. Luego, después, ya fuera, Falke y Oxygen Gaming con 3 victorias, Heracles con 2 y Principality con 1. Al final, Noah, del último al cuarto hay 3 victorias. No son tantas, pero sí es verdad que es que tampoco quedan tantos partidos ya. Es que ya no quedan tantos partidos, efectivamente. Estamos a jornada número 10 y este es el calendario que tenemos listo para el día de hoy. Abriremos con el Oxygen Gaming contra Heracles, seguido del E-Corp contra Principality, Stormbringers contra Falke, y cerramos con un partidazo, la verdad, Benny Bidibici contra Tani Sports, en el que puede pasar un poco de todo. Sí, puede acercarse mucho Tani, ¿no?, y sumar la octava, y veremos si lo consigue, porque sería la primera derrota, ¿no?, de Benny Bidibici. Como estamos viendo las predicciones, nadie cree que esto vaya a suceder. Tampoco cree nadie en la derrota de Stormbringers, donde sí que hay más división de opiniones, sobre todo por parte del público, son los dos primeros. Exactamente, ¿no? A ver, el público también va un poco de lado a veces, ¿eh? Ya. El público va un poco de lado. Sí. Y Todd no sé qué le ha pasado a Todd, si iba primero y ahora de repente va último. Bueno, que un día jugaron
Mellado, bueno, ¿Mellado y tú o Mellado y tú? Sí, no, pero creo que fue con sus predicciones un poco. Ah, pero ¿nosotros puteamos a Toad? Ya no me acuerdo a quién puteamos. Sí, puteaste. Puede ser que sí, ¿eh? Igual, ah, es verdad, le metimos un olín a Toad. Sí, y luego, y en verdad… bueno, no sumo nada, claro. Pasaron cositas. Sí, bueno, Toad, lo siento mucho. Y eso que en segunda es más fácil, ¿eh? Ya, sí, son menos partidos, debería ser. Estadísticamente más, debería ser más sencillo, ¿no? Pero bueno, no sé, al final, que le haga las predicciones con uno mientras el 14, ¿no? A lo mejor, hombre, ahí, ya que está impulsado por inteligencia artificial, a lo mejor te ayuda a hacer las predicciones. A lo mejor es esto lo que necesito, ¿verdad? Puede ser, si vosotros queréis que os ayude el Transnet 14, pues tenéis que entrar ahí con el código QR que está en pantalla o en el enlace, ¿no?, que mandan ahí en el chat para mirar un poquito todo el catálogo, ¿no?, de Omen para, bueno, ahora que viene el verano, quizá os interesa, ¿no?, un portátil para ir a la playa, de vacaciones, o para teletrabajar, o para lo que cada uno necesite. Exactamente, ¿no?, para lo que mejor os convenga. A ver, un lolillo en la playa. Hombre, siempre entra, ¿no? ¿Por qué no, Wolf? Yo creo que sí. Y además, no. Ojo, ¿te imaginas? Que no puedo decir mucho, pero en verano os va a hacer falta el PC para jugar al LOL. ¿Cómo? ¿Os va a hacer falta? Nada, Wolf sabe cosas, gente. Hacedle caso, ahí lo tenéis, ¿eh? Clicad en el enlace que os han copiado 45 veces en el chat o simplemente escanead el QR. Nosotros que vamos a tomarnos aquí una breve pausa antes de volver con el primer partido del día. Hasta ahora. Life to the best now. Everything good here, we just fine. So let we take a chance to we. Thank God that he give more years to we. More money cause the life that we live no free. No bad energy. Up in the vibe in the place, yeah. Feeling alive, it's amazing. 365 and I'm still, yeah. So I'm gonna try the life out. Loving the vibe in the place, yeah. Feeling alive, it's amazing. 365 and I'm still, yeah. So I'm gone, try the life hard, yeah. We liming, reclining. Things alright, so we smiling. The girl them cute and we like it. And they love we, so it's nice, yes. So let we take a chance to we. Thank God that he give more years to we. More money cause the life that we live no free. No bad energy. I'm in the vibe in the place, yeah. Feeling alive, it's amazing. 365 and I'm still, yeah. So I'm gonna enjoy the life hard. Loving the vibe in the place, yeah. Feeling alive, it's amazing. 365 and I'm still, yeah. So I'm gonna enjoy the life hard. Ya listos para el primer partido, que va a ser este Oxygen Gaming contra Heracles. A ver qué tal, ¿no? Porque los de Heracles World
necesitan alguna winner, porque sea. Sí, los de Heracles y los de Oxygen yo creo que también, ¿no? Ah, sí. Porque al final están en la sexta posición con tres victorias, aún eso sí, de los puestos de playoffs. Hoy Ecorp tiene un partido muy complicado y es el equipo que cierra precisamente playoffs, así que sería quizá una buena jornada para saltar la cuarta posición. Veremos si lo consigue Oxygen o si Heracles, por su parte, pues bueno, se mete ahí en ese bloque de tres, que también es interesante. Queda todavía bastante de temporada, quedan algunos partidos y yo creo que están a tiempo, ¿no?, de llegar a playoffs, que debería ser el objetivo de todo el mundo. Y luego ahí ya en las series ya veremos qué pasa. Los mejores de cinco ya veremos qué es lo que pasa, pero estoy de acuerdo, ¿no? Lo suyo sería colarse en los mejores de cinco primero, hacer top 4 y después ya vendrá todo el resto. Vemos aquí los primeros baneos: Serafín, que se queda fuera, Skarner baneado, Skarner un poquito más acostumbrado, ¿no?, a verlo, sí, baneado que a lo mejor Serafín. Sejuani, que también va a ser denegada, y en el otro lado Brand, Tristana y Rek'Sai, que se quedan denegados del lado de Heracles. En realidad, ahora mismo para Oxygen es muy, muy realista el si sacas esta victoria, estás luchando por el top 4, sí, porque tienes Ecorp, bueno, Ecorp hoy juega contra Principality, ¿vale? Pero Tani juega contra Benny Vidivici y para empezar yo creo que a caer un poquito los equipos y apretarse un poco más la cosa en la zona de playoffs. Así debería ser. Veremos qué pasa. Oye, han seleccionado Ivern aquí. Ojo con esto, porque normalmente Ivern sale en una composición con doble tirador o con campeones, con dos ADs en medio y en y en bot, pero bueno, se van a quedar con una Syndra en este caso. Vamos a ver qué quieren hacer más adelante los chicos de Heracles. Oxygen, que se va a quedar con el Maokai, no me disgusta. Está la Vi también, que podría ser una de las opciones, con el juego además me gusta mucho. Pero va a ser el Maokai, un campeón que a Nyx también le gusta mucho. Y se van a quedar con Varus para la botlane. Si fijan ese Yasuo, es para bot. Bueno, a ver, salvo que sea para top. Es que en top solo hay como counter a Twisted Fate, ahora ya mismo. Pero sí, yo creo que tiene que ser para el carril inferior. Creo que Tlamp acabará jugando ese Yasuo, ya veremos qué es lo que pasa. No lo valoro demasiado como un flex, sinceramente, pero como que me falta que lo acompañen de algo que sinergice, ¿no?, con Yasuo. Porque ahora mismo, en realidad, a ver, creo que la E de Syndra, ¿no?, es un ligero knockout, ¿no? Los knockouts de Margarita también. Los knockouts de Margarita también está, pero no suele ser. Normalmente necesitas algo más directo. Sí, necesitas un support probablemente rollo Alistar, Rakan, Rell, sí, algo que te levante a los campeones en área. Necesitas, o podría venir bien, por ejemplo, un campeón como, a ver, iba a decir Gragas en top. Por la sinergia con el Yasuo, lo que pasa es que quizá es mucho AP en la compo. Muchísimo. Pero bueno, veremos qué quieren hacer. De momento hay que banear. Son ellos los que se quitan, de hecho, el Alistar, el Brand también. Y Nautilus desaparece del lado de Oxygen. Pues, ¿qué te queda de support que levanten? Rell, Rakan. Sí, Rakan. Y poco más. Y a Gragas, que también, ¿no? Si te apuras, no lo puedes valorar como un support. Porque claro, teniendo el Ivern, ya sabes que va a ir jungla, con lo cual quitas, ¿no?, la combinación de Diana y Yasuo. O sea, no vas a poder tenerlo. Sí, sí. Encima las Dianas habían ido horriblemente mal, ¿no? Bueno, sí, han aparecido en los últimos meses. Así que no sé, mucha curiosidad por ver finalmente. ¿Se les ha pasado? Creo que sí, se les ha pasado el ban. ¿No han baneado? Que nos confirmen desde Raid. No han baneado, nos confirman. Bueno, pues ese ban, que a lo mejor podía ser una Rell. Bueno. Pues se queda abierta. Se queda abierta, va a ser Rell. Decíamos que Rell o Rakan, yo creo, ¿no?, que eran las elecciones aquí para habilitar al Yasuo, que debería estar en bot, insisto. Ya veremos qué deciden hacer, porque sigue contando como flex pick. Podríamos verlo en la top lane, aunque normalmente siempre que aparece en top es como counter pick a Twisted Fate, cuando se jugaba. Ahora ya en este parche no se juega demasiado el cartero. Aparece Leona y les falta a priori también el top laner. Los de Oxygen Gaming, vamos a ver qué se quieren quedar, porque aquí te entra prácticamente de todo. Sí, te puede. A ver, hay bastantes opciones, ¿eh? Menos el Skarner. Está todo abierto. Asoma Renekton, que ¿cuándo no te entra un Renekton Walk? Sí, podría ser. Esto da lo mismo. Además, esto hace que el Yasuo sí o sí vaya a ir para la bot, porque Renekton es uno de los mayores counters de Yasuo en línea. Yasuo tiene que ir bot seguro. Confirmamos, ¿no? 100%, sí. 100%. Bueno, ahora tienes el counter pick, ¿no?, precisamente. Incluso si fuera un flex, o sea que yo ni siquiera lo valoro demasiado como un flex por lo que estabas comentando, ahora mismo te lo tienes que mandar
para Botside 100%. Es verdad que el muro puede tener bastante valor, ¿eh?, en esta partida, el muro de viento de Yasuo. O sea, contra las flechas de Varus, la ulti, el pokeo del juego y las raíces. Es que puede tener bastante valor, así que veremos cuánto rédito le termina sacando en la Maras. También te digo que aquí en Superliga Segunda hemos visto cosas muy locas. Sí. Incluso en el... Creo que era la misma pareja de Varus y Huey. El Huey acabó jugando abajo. Uh-huh. Y el Varus en medio. No me acuerdo si era Varus, pero Huey Bot lo hemos tenido 100%. Sí, sí. Yo recuerdo, de hecho, creo que he comentado algún partido aquí en segunda con el Huey en la Bolden. Así que, bueno, vamos a ver qué tal les va en esta partida. Decíamos que son dos equipos necesitados de victorias para intentar optar a playoffs. No lo tienen del todo mal. Siguen relativamente, ¿no?, a... dos, una victoria de playoffs, que yo creo que es algo decente, algo posible, alcanzable a lo largo de la temporada. Lo que queda, no queda demasiado, creo que son 5 partidos, si no me equivoco. O sea que, bueno, tienes que ganar la mayoría. Desde luego, ¿no? Tienes que ganar la mayoría. Es que estar asequible. No, pero están a 2 wins. Pero que se van acabando, ¿eh?, los partidos de fase regular. Cada vez estamos más cerca de los mejores de 5, cada vez estamos más cerca de los playoffs y se van acabando las oportunidades. Aquí estamos viendo las predicciones en pantalla, donde Toda también ha creído en Heracles. Sí, Toda ha creído en Heracles junto con el público. Vamos a ver, ¿no?, si suman la victoria. Bueno, a mí la compo la verdad que me ha chocado un poco. No es lo más habitual ver el Yasuo a día de hoy en la Bolding. La Syndra tampoco es de los campeones más jugados, sinceramente. Aunque contra el Huey, bueno, son dos campeones con mucho rango y con mucho escalado. No creo que debéis en matarse, a no ser que cometa alguno de ellos un error bastante grande, sobre todo de posicionamiento. Deberían limpiar oleadas y poco más. Pero con la presencia del jungla yo creo que sí que hay mucho potencial de kill ahí, ¿eh? Yo creo que sí que hay bastante potencial de kill. Ya veremos qué tal lo gestionan. También es verdad que algo que tú comentabas es que cuando aparece el Iver normalmente tienes este doble tirador. Y aquí realmente tiradores al uso… Ya no hay. No hay. Es verdad que puedes argumentar que tienes doble auto-attacker porque tienes Yasuo y tienes Jax. Sí. No, ya has cerrado con doble auto-attacker, pero no tienes ese rango. De hecho, la capacidad de asedio de la composición que plantea Heracles es cero patatero. Básicamente, o sea, tienes a Syndra y ya está. Y Oxygen yo creo que tiene precisamente todo lo contrario. Tiene muchísimo rango, ¿eh? Con el Huey, con el Varus, vas a tener una barbaridad de rango. El Huey tiene muy buen escalado. El Varus yo creo que a lo mejor lo vas a querer buscar de letalidad. Tal y como se presenta la composición. Así que yo me quedaría, de hecho, con la compo de Oxygen un poco todos. Es más estándar, ¿no? Es más habitual, más normal. Me da más seguridad. Sí, la verdad, a mí también. Si sale muy por delante la de Heracles, pues evidentemente tiene campeones, ¿no?, que te van a arrollar. Pero yo confío también en Oxygen un poquito más, aunque ya veremos, ¿eh? Porque aquí en segunda siempre sabemos que puede pasar luego cualquier cosa y que muchas veces la cordura no es lo más abundante aquí. No, la cordura la verdad que no. Oye, hablándote de cordura, han salido ya las habilidades de Aurora. Sí. ¿Qué te parece a ti? Como persona que juega a mid lane y sobre todo, se supone que el muñeco va a ser medio. Sí. O solo línea. Solo línea en general. Yo he ido top y medio, ¿no? Pero como es así rollo mago o maga en este caso, supongo que será más en medio. Supongo que será más medio. Pero no sé qué esperar, ¿eh? No sé. Clásico caso de muñeco que está o totalmente roto o no hace ningún frito, ¿eh? Creo que la ultimate es algo completamente OP. O sea, la ultimate es para los que no se hayan enterado, es más o menos como la ulti de Camille, ¿vale? Sí. Pero en área, o sea, no a una persona, sino en un área. Y ocupa toda la calle ocupa central. Ocupa mucho, es como, sí, como la ulti de Camille, más o menos de ancha. Yo diría que mucho más, ¿eh? O un poquito más, sí. Y no puedes salir. Si intentas salir, recibes daño y te empuja hacia adentro otra vez. Aparte de que todos los que están dentro se atraen poco a poco hacia el centro del círculo. Y ella encima, en esa ultimate, puede dasear y, bueno, tiene mucha movilidad y tal. Entonces, yo creo que va a habilitar muchos combos. Sí, ¿no? Me imagino un Galio con ella. Una Camille también. Claro, es que te encierra ahí en la R, te cae un Galio, te lo comes todo. El equilibrador de Rumble, todo. Porque no puedes salir, literalmente. O sea, han hecho un muñeco para que la gente no pueda fallar los combos. Yo creo que sí. O sea, en plan, aquí, por favor, tirad las habilidades dentro de este área delimitada. Vamos a hacer que la gente se vaya agrupando poquito a poquito. Sí, y esto hace que, claro, como hace buen combo con el Galio, con el Rumble, o una Orianna, por ejemplo, también haría buen combo. Hace tan buen combo con tantos campeones que yo creo que incluso la podemos ver de support. Es que yo lo pensé también, ¿eh?
Yo lo pensé también. Ahora, hay que ver los ratios de AP. Si está completamente rota y el daño que tiene es absurdo, ya, evidentemente no se va a jugar de support. Bueno, supongo, bueno, no lo sé. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Porque hay muchos campeones AP, como por ejemplo el Brand, sí, que tiene un daño base loco y sí que se ve de support en solo Q, ¿no? Hombre, ahora parece que se está reconsiderando Zira como jungla, pero sí, durante mucho tiempo ha sido support. Y quiero decir, pegar no pega poco el personaje. No, no, pega mucho también. Zira es otro de los ejemplos, así como el Brand Support. Los bien Lux, llamados supports, entre comillas, ¿no? Sí, que tienen una habilidad de CC y el resto, bueno, te meten sí una paliza que hace más daño que cualquiera de carry en primeros niveles. Siempre cuando... Ahora que le estaba enseñando a una amiga, ¿no?, a jugar al LoL. Sí. Yo creo que esto tenemos mala que hacerlo amiga, de vez en mala amiga. Sí, soy mala amiga. Eres mala amiga. Yo siempre lo digo, que tenemos que apadrinar a alguien para enseñarle a jugar al juego, porque si no, el LoL lo pone de su parte, ¿eh?, para ser aprendido. Esto, yo... Pues yo creo que no he enseñado a nadie nunca, ¿eh? ¿Nunca has enseñado a nadie? No. Yo, alguien lo hizo por mí, entonces, ¿por qué no voy a hacer la misma putada a alguien? A mí tampoco me enseñó nadie, yo aprendí a palos. O sea, yo porque me quería muy poco, supongo, ¿no? El autoestima por los suelos. Sí, y recuerdo con sufrimiento eso de subir la cuenta a nivel 30, sí, y todo, ¿eh? Ahora es mucho más fácil, ¿eh? Ahora es más fácil, el tutorial está mucho mejor. Antes sí, el tutorial literalmente te recomendaba con Ashe comprarte malla de espinas. Esto es real. Y no estoy troleando. Esto es real. Entonces, claro, tú entrabas luego a la partida y había mucha gente que solo jugaba Ashe y se compraba malla de espinas de primer objeto y decías esto tú, real, ¿pero por qué? ¿Estáis locos? Bueno, el tutorial te decía que era lo que tienes que hacer. Sí, esto es real. Nadie iba a jungla. Nadie, porque el smite te lo daban a nivel 11. Sí, y porque, claro, en el otro equipo, si no había jungla, había dos tops. Claro. Era como bot, pero en top. Y, claro, tu top laner que se quedaba solo en el equipo decía, oye, pero chaval, ayúdame, que no puedo uno contra dos. O sea, era y te flameaban, es que encima si ibas jungla te flameaban. Sí, sí, era una flameaban. Claro, te flameaban y se piraban a CK. O sea, sí, sí, es que no dudan. La gente a nivel 4 no duda. O sea, es la pena que le banes, claro. Te haces otra cuenta y andando. Era espectacular, ¿eh? Subir las cuentas a nivel 30 era... Sí, sí, sí. Era un camino, ¿eh? Definitivamente. Tenemos acción en la parte de abajo y es que llegaba Ivern forzando el destello de Rongo, y es que el knockout de Yasuo estaba bastante, bastante bien tirado. Pues lo que te decía, como estoy enseñando a una amiga a jugar, sí, le decía, vale, yo te hago de support, no te preocupes, esto sí, pues vas aprendiendo las mecánicas, no sé qué. Ah, vale, o sea, esa de carry ella. Me vas a poner, bueno, simplemente para estar con ella en línea. Uf, difícil, sí, ¿eh? Yo creo empezar a dar de carry difícil. Pero lo de las hitear los minions, se le complica. En algún momento hay que aprenderlo, ¿eh? Sí, yo lo aprendí a nivel 30, de hecho. Y yo, le, y yo le decía, digo, tú no te preocupes, yo te hago de support, y me decía, ah, me vas a poner escudos, me vas a curar, y yo, no. Claro, es que yo me voy a encargar de que los otros dos no se metan contigo. Sí. Y claro, yo jugaba y estaba jugando Zira. Claro. Es que en otros decía, juegos sí que el rollo de support es más sí, eso, ¿no? Curar por el healer de toda la vida, claro, que aquí no es tan así. Claro. Ella me decía, pero no me pones escudo, no me estás soporteando. Y yo, ¿te están pegando? Y me decía, no. Y yo, pues valora lo que está sucediendo. Ya. Amiga, valora lo que estoy haciendo por ti. Ojo, vamos a valorar lo que hace Nyx aquí. Hay acción también abajo. Adri, que está muy, muy tocado. Se acaba muriendo. Primera sangre para Aglaro, y arriba hay respuesta también por parte de Oxygen Gaming, pero la primera sangre ha sido en bot, la segunda que ha sido arriba 1-1 en el marcador. Primera sangre de Dominos para los chicos de Heracles, que hacían caer a Adri. Los botijos, la verdad, que estarán un poco tristes, ¿no?, después de ver a Adri caer en ese carril inferior, pero ha sido una buena jugada. Pueden regodearse en el hecho de que la kill, pues una vez más, ha sido para el support. Sí, la verdad que no es lo mejor del mundo. Qué barbaridad de supos ladrones tenemos este año. Sí, es que el Ignite parece que no, pero en estos primeros niveles pega mucho. O más bien, los campeones tienen muy poca vida. Entonces el Ignite pega bastante, ¿no? Y lo solemos ver, eso de que el Ignite se lleve la primera sangre. Evidentemente era mucho mejor en un campeón como Yasuo, que si se pone por sí delante, bueno, no te va a dejar jugar. Es muy, muy opresivo. Aunque, ya te digo una cosa, no, va full build ya, ¿eh? Botas para él. Este campeón ahora mismo no necesita nada más. Con las botas ya es un dolor. Como Midlaner Walk, ¿tú eres Yasuo player? Sí. ¡Qué asco! Pero, claro, en situaciones muy, muy concretas, ¿eh? No puedes blindpickarlo porque te comes una mierda gigante. Walk, ¿tú vas a jugar al 2K? ¿Al juego de peleitas? Pues mira, nunca he sido mucho de juegos de peleas. Evidentemente que sea de Riot, pero me si llama la atención. Y he oído que para a lo mejor los jugadores nuevos de Fighting es un poco más amigable. ¿Puede ser o no? A ver, yo es que lo probé estando a menos 4 grados en Seúl. Ah. La verdad, no me notaba los dedos. Vale. O sea, no me sentía los dedos, apreté todos los botones y, sí, y poco más. Es un poco... Le he preguntado a Shari. Vale. Y es verdad que dice que puedes... Que la barrera de entrada a lo mejor es más amigable, pero que el juego en realidad tiene un techo de habilidad bastante alto. Bueno, pero bastante eso, está alto, bien, eso está bien. Yo creo que está bien. Y además, como puedes jugar con alguien, porque es un tag team,
Ah. Es como... Puedes jugar ahí con un colega, vale, y os dais el relevo, en plan, le das la manita, ¡pum! Y entra el otro. Y puedes jugar el Yasuo. Vale. El Yasuo está bastante bien. Bueno, a ver, lo probaré, claro que lo probaré. Sí, sí, sí. Sí. Yo Yasuo es que soy mucho de probar juegos, me engancho, vicio, me quedo sin vida. Me quedo sin vida. Y luego de repente un día me levanto y digo, pues ya no me apetece jugar. Y lo abandono 4 meses, ¿sabes? Yo te recuerdo estar con el Genshin Impact mucho tiempo, ¿eh? Sí, bueno, y de hecho jugaba con Nyx al Genshin Impact, ¿tú? ¿Con Nyx al Genshin Impact? Sí, 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 sí. Padre de Dios, ¿eh? Que está ahora jugando aquí en Oxygen, de hecho. Ahí está. Sí, no. Es verdad, qué época, ¿no? Qué época del... Del gachapón. Me hace mucha gracia, ¿eh? Sí, el término gachapón. Me da mucho así, ¿eh? En general. Me dio el Genshin, pues eso, 3 o 4 meses, luego me voy a otro juego, luego vuelvo al LoL, otros 6 meses, luego lo dejo. Y luego vuelves al LoL. Sí, 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 tal cual. A mí me pasa, ¿eh? Yo te digo también, ¿eh? Ya me acuerdo, por ejemplo, cuando me puse a jugar al Elden Ring, o sea, sí, también me metí como 200 horas, no me había ni pasado la mitad del juego. Luego lo dejé, luego volví, me metí otras 100 horas ahí al Elden Ring, luego volví al LoL y volví a Margarita también. Volvió Margarita, efectivamente, aquí a la... Podría ser un bot del Elden Ring, Margarita. Bolding, sí, la verdad que sí. A ver, el knock-up. Uy, ha tenido que flashear a Adri. Es que el knock-up es traicionero, ¿eh? Y con un Yasuo al lado mucho más knock-up. Ahí está, llega encima de Nyx. Y Nyx que se va a acabar muriendo. Lamp que lo acaba matando. Ahora sí, no ha pillado quién es Yasuo. Que sabe toda de amarillo, tío. Siempre igual, ¿eh? Toda tiene toda la info insider ahí de segunda división. Y a veces dices, ¿por qué Toda ha puesto este equipo, tío, que va tan mal? Sabe cosas, ¿eh? Sabe cosas. Ya, yo creo que a Toad le cuentan, ¿no? Un petit comité. Yo creo que, bueno, dicen, ¿no? Que hay un rollo, el club Bilderberg y todas estas cosas, ¿no? Claro. Súper secretas y tal. Yo creo que Toad debe estar en el club Bilderberg este de los esports, ¿no? Tienen que reunirse ahí, yo creo, los viernes por la noche, en algún sitio, en algún Discord clandestino. Y hablan de cosas que nadie más se entera. Se ponen sus túnicas de canteros. Puede ser, ¿eh? Sí, se sí, ponen sí. Y deciden el destino de los esports. Yo ahí creo en que esas sí. Reuniones secretas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Wolf. Yo creo que sí. Yo no estoy, ¿eh? No, a mí tampoco. Evidentemente. A mí tampoco me han invitado. Pero bueno, oye, ¿qué da más miedo? O sea, ¿Malenia, la de Elden Ring o Margarita? A mí Margarita, ¿eh? Yo creo que Margarita, ¿eh? Sí. Es que no se habla de lo que pega Margarita, ¿eh? Bueno, es prácticamente otro campeón, ¿eh? En la pelea. Lo que pega, lo que aguanta. Tiene CC. O sea, me parece escandaloso. Ojo aquí, EC que va a tirar la R y es que está llegando a Claro, que acaba de subir a nivel 6 el stun que llega, pero es que no va a haber follow-up por parte de Powy, que estaba farmeando la oleada. Eso sí, oye, le han sacado la definitiva al Renekton. Que se revuelve ahí, le va a partir la cabeza a Powy, que solo quiere empujar la oleada, solo quiere un poquito de ayuda para presionar, meter la oleada bajo la torreta y probablemente vaquear, pero se está resistiendo el cocodrilo. Oye, lo de que tengan que venir 3 personas a pushear una wave, sí. ¿Esto qué es, eh? Y bueno, cuidado que te saca la kill en alguien, ¿eh? Queda si va hacia adelante el top laner de Oxygen. Buscando el intercambio, sí. Aparece Makai ha tardado 450 años en venir, pero su top laner no estaba en problemas, sí, en ningún momento. Y es que no le ha hecho ni falta, ¿eh? A Eze con el Renekton, es un campeón muy fuerte en estos minutos y niveles de la partida, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con ese cocodrilo. De momento se queda Yasuo también abajo en solitario. Vamos a ver qué tal le va, porque en 1 contra 2 puede tener problemas, ¿eh? Sobre todo si no está muy acertado con el muro de viento y se come unas cadenas de corrupción o algo así. Yo creo que puede acabar sufriendo, pero ya está llegando a Claro. Hacia la parte inferior del mapa, va a recibir aquí la oleada, no debería tener complicaciones. Una plaquita para Adri y se marcha para atrás la botlane de Oxygen Gaming, que bueno, pues todavía no ha conseguido nada más allá de los 3 primeros Kevins. El primer round que solo ha quedado Heracles, ¿no? Así que reparto de objetivos neutrales. Pues ahí está, ahí todos están amigos. Bueno, se dan la mano, uno para ti, otro para mí, pero es que hay un dragón infernal. Sí. Mira que defiendo que los Kevins no están tan mal, ¿eh? Ya. Yo defiendo que los Kevins no están tan mal. Pero cuando hay un dragón infernal, yo me olvido de todo lo demás, ¿eh? A mí me parece que está muy bien. Solo, compartido, 1, 2 o 3. Nunca le haces asco a un buen dragón infernal. Y esto se sabe. Bueno, ahora, pues aquí seguimos 2-1. El reparto de objetivos neutrales es completamente coherente, ¿no? Hablábamos de que Heracles, en cuanto a asedio, era una combo que no iba a brillar. Por lo tanto, los Kevins no tienen tanto valor para ti. Los dragones sí. Y era Oxygen, perdón, que se va quedado los Kevins. Viene el teleport aquí para evitar lo que iba a ser un DBO. Y es que Margarita ya estaba por la zona. Claro, estaba entrando también, pero se lo ha pensado un poquito mejor. En el momento que ha aparecido Air
con el Teleport. Y Knicks, ¿qué se quiere quedar? Los segundos. Kevins quiere sumar 6 para su equipo, Noah. Así que vamos a ver cómo asedia, ¿no?, las torretas, porque en medio han sacado 2 placas, abajo han sacado 1. Si esto sigue así, yo creo que van a poder sacar bastante oro, ¿eh? Bueno, es lo que comentábamos, ¿no?, de las composiciones. Una con rango asedio, la otra que te va a querer divear, ¿eh? Podemos tener acción, muro de viento. No pueden encararse con el Lámparas. No, estaban viendo también, ¿no?, a Claro con ese guard en el Tribus. Sabían que estaba llegando para la zona. Y además es que el Lámparas tiene que limpiar, por si fuese poco. Ya. Con el muro de viento se quita una iniciación, con el limpiar se va a quitar otra. Pivota entre los minions, hay mito de la oleada, es un campeón difícil de cazar ahora mismo ese Yasuo, y estaba llegando la red y también el Ivern estaba rotando hacia la parte de abajo, así que viene aquí. Yo creo que siguen parando lo que era una posible iniciación encima de Lamp. De momento, fíjate toda la visión que tiene la parte de abajo Heracles, mimando mucho a su Bolding, porque evidentemente cuando piqueas un Yasuo es para mimarlo, si no, te pillas otra cosa. No es un Ezreal que vayas a dejar abandonado, lado débil, sobrevive como puedas. Claro. O sea, quieres dar esos recursos. Y es que además yo creo que la combo de Heracles, como Yasuo no pille fuerza, se puede quedar muy descafeinada. Tenemos acción en la parte de arriba en ese 1 contra 1, pero es que en la parte inferior también último aliento por parte de Yasuo y llega el colapso. Ahí está Adri, que no se puede ni mover, y el Lámparas que va a sacar otra kill más. Lo hacía perfecto, ¿eh? Aglaro entrando, llegaba Leao también, y el Lámparas, bueno, pues con la R y el daño para sumar otro asesinato. 2-0-1 para él. Cuidado, porque el Yasuo Noa se está yendo de madre. El Yasuo se está yendo de madre, efectivamente. El Yasuo, decías tú, lleva full wind, ¿no?, con las cremas de Berserker. Quiere un poquito más, ¿eh? Robo de vida, cetro vampírico, otra espada, otra daga, ¿no?, de velocidad de ataque. Se está yendo totalmente de madre. Lo necesita Heracles a toda costa, y son muy malas noticias también para Oxygen. Sobre todo porque en realidad todo esto son knock-ups que no te puedes quitar con prácticamente nada. No, es que los knock-ups, de hecho, no te los puedes quitar nunca, jamás. Con el fajín de Mercurio, pero luego tienes que tirar un flash. Los knock, claro, efectivamente. Si tiras el fajín es para tirar un flash, porque si no, la animación del knock-up no te la vas a quitar. No, eso desde luego. Así que bueno. Están muy rotos los knock-ups. Sí, la verdad que es quizá el mejor CC. ¡Ojo con Aglaro! El mejor CC es la muerte, ¿no? Es lo que le van a hacer aquí a Aglaro, ¿no? Aguanta muchísimo la rally. Llega el bicho, llega el Lámparas. ¡Ojo, porque flashea para adelante! Y saca otra Killmaster. Allá para allá, el tirador de Heracles. Mientras tanto, Adri, el más listo de la clase, llegaba por detrás y remataba a Aglaro con una última flecha. Nyx, que también ha quedado muy, muy debilitado, pero esto se va a traducir en el segundo dragón para Heracles. Exactamente, segundo dragón de la partida. Es una dragona tecnoquímica, con lo cual veremos de qué es el alma, porque puede ser tremendamente jugosa. Va a ser de océano. Yo creo que no le viene nada mal a Heracles si son capaces de alargar esas peleas con los escudos de Iver, las curaciones que van a llegar, viendo que Yasuo también está. Iba a decir, está buildeando robo de vida, pero es que ya tiene la hoja del rey arruinado, güey. Sí, sí. La verdad que ahora mismo el Yasuo pega como un camión. 3-0-1. Va a pegar como un camión. Necesitaba Heracles que pasase esto, justamente. Y la partida se les ha puesto bastante bien. Hay que seguir teniendo mucho respeto por el Huey, que es un campeón que escala a las mil maravillas. Pero la verdad que yo creo que se les ha puesto muy, muy de cara. Cuidado, aquí quieren cazar a Nyx. El stun que va a ser bueno. Ahí se están pegando los dos toleros también arriba. Y es Powell el que tiene que salir, igual que en la otra parte de la Teamfight. Los de Heracles que buscan la retirada. Pero Powell va a tener problemas. Definitiva de Brongo. Ezae que viene con todo el daño. Y Air que no iba a impactar ahí las habilidades. Que sobrevivía por la mínima. Por la mínima, pero bueno, se ha llevado un señor susto el top laner de Heracles. Hay que decir que no veo todavía fuera de la ecuación del todo, ¿no?, a Oxygen, pero sí que es cierto que les va a costar muchísimo manejar a Yasuo, por todo lo que comentabas. Porque realmente las habilidades de control más directas o las que le pueden llegar de largo rango, la R de Adri, el Fear también del propio Joy, se las puede quitar de encima con el muro de viento, ¿no? O sea, Leona va a tener que comprometerse y tiene limpiar también Yasuo, con lo cual el hecho de que sea tan escurridizo es lo más difícil de gestionar para Oxygen. Pero al fin y al cabo es un personaje que se va a exponer. Sí, ¿no? Desde luego. Es la mejor oportunidad. Se tiene que exponer, sí o sí, si quiere hacer algo de daño, y ahí es cuando hay que aprovechar quizá no para castigarle, pero vamos a ver si lo consiguen. En cuanto recupere el destello, yo creo que en ese sentido va a estar mucho más cómodo en Lámparas también, así que cuidado aquí, Pogu, que se va a llevar la torreta. Se encara con Adri, y es que ¡ojo con el destello! Lo va a acabar matando. Llega Nyx, aparece Ezae también. Y ahora sí, Pogu, que va a caer, pero bueno, ha sacado torre y kill. Ha pedido de boca esto y ha forzado un teleport. Yo creo que Adri no se esperaba que Pogu aguantase tanto, o al menos que le diese tan igual, que le estaba tirando todo el combo. Porque
ha tanqueado la ulti, ha tanqueado flechazos y el tío seguía a farolazos con la torre. Pero es completamente worth. Te llevas la torre, el AD carry rival se muere y quema todos los hechizos de invocador. Y tú llamas la atención de tres jugadores en bot, por lo tanto le das el heraldo también a tu equipo. Tal brutal cual. Lo que ha sacado Bogo aquí. Pues sí, la verdad que una jugada que le ha salido tremendamente rentable. Hay torre también caída en favor de Oxygen Gaming en la parte de abajo, pero desde luego no es tan jugosa, ¿eh? Como la primera estructura que ha podido llevarse. Además, un Jax que había caído en una ocasión en ese carril superior, con lo cual la inyección de oro le sienta tremendamente bien. Derriba Nox la torre de tier 1 de topside, con lo cual el anillo exterior que se queda bastante debilitado en contra de Oxygen Gaming. Eso sí, mira los de Oxygen aquí, abusando, castigando con esos Kevins la torre de tier 1 de la calle central. Si consiguen sacar esta torre, yo creo que pueden mantenerse bien en la partida. Bueno, pues la y torre defender la suya. De momento en medio no ha caído, ¿eh? Se ha quedado muy muy tocado, yo creo que está sentenciada, pero tendremos que esperar alguna que otra oleada más. Tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en el siguiente dragón, ¿eh? Sería el tercero ya para Heracles, aparece en algo menos de 2 minutos. Y creo que los próximos compases del encuentro tienen que girar en torno a ese objetivo neutral. Hay que limpiar la oleada de medio, la torreta que parece que va a aguantar de momento. Hay que ganar la visión del río inferior, que como estamos viendo ya se mueve, ¿no? Por la zona aquí Heracles para limpiar algún guard, establecer su propia visión, como digo, y tener luego la ventaja de cara a entrar en esta zona. El posicionamiento que va a ser muy importante, porque si tú quieres entrar a una zona, ¿no?, donde no tienes visión contra los pimpollos de Maokai, el pokeo del Huey, unas cadenas de corrupción, una leona, va a ser muy, muy difícil, ¿eh? Ya, la verdad que es muy, muy difícil. Pero al revés igual, si quieres entrar contra los arbustos de Ivern y tal, va a ser difícil también, ¿eh? Bueno, es que realmente a veces fisiquear es tremendamente arriesgado, ya no solo por las habilidades de pokeo que te puedan caer, sino a lo mejor hay un cocodrilo gigante, a lo mejor te cae un stun de Syndra, sí. te sale Margarita. Creo que es más complicado entrar para Heracles que para Oxygen, pero también va a ser complicado. Los arbustos de Ivern sí es cierto que son muy molestos a la hora de intentar retomar un sitio, pero por suerte tienes un Maokai en la composición que con los pimpollos, ya, los arbustos verdad, de hecho te pueden a veces incluso favorecer, ¿no? Uf, es que no se valoran lo suficiente, Wolf, todas esas habilidades que te dan visión, ¿eh? Sí. O sea, no se valoran lo suficiente, es decir, no tengo que meter el hocico en ese bush sin visión, sí, tengo... Sí. Este pimpollo suicida, porque sí. El pimpollo va a morir. A mí, por ejemplo, en cuanto pise el bush. En ese sentido, el campeón que más me gusta es Orianna. Sí. Tú con Orianna vas siempre con la bola por delante porque da visión y siempre, ¿no? Que va rotando por la jungla, metiendo la bola en todos los arbustos antes de entrar tú. Heraldo, que colapsa en la calle central. Decía que Oxygen necesitaba defender esta estructura, pero con el Heraldo se ponía tremendamente complicado. Con lo cual, ya sí que abre todo el anillo exterior de torres, el equipo de Heracles, y van a rotar de cara al tercer dragón. Están jugando muy clean, ¿eh? O sea, sí. Están jugando de forma muy limpia y es bastante impropio para un equipo que no va bien en la liga, ¿no? Que va a 2-7 ahora mismo. Me está sorprendiendo, ¿eh? Para bien el equipo de Heracles. Yo le daría un poquito más de oro a la Syndra. Vamos a ver si puede recoger alguna kill, porque ya es lo que le falta, ¿no? Para que se vaya de madre al completo. Ya hemos visto el Jax lo que puede hacer. El Jax lo mismo. Tiene Syndra que ponerse por delante del Huey, que de momento, bueno, pues están más o menos igualados. Y en cuanto a escalado, también los dos van a ser muy, muy fuertes. Quieren acabar aquí con Powe. Divearle. Vamos a ver si lo consiguen. El daño de Air, que va a ser alto, pero no es suficiente para acabar con Powe. Se va a quedar cerca, pero no es suficiente, como digo. Llega el dispersado a los débiles. Nox que lo acierta. Brongo que tira la ultimate defensiva para apoyar a su compañero. No ha dado, pero al menos lo ha salvado. Tengo que decir que es un poco decepcionante para Oxygen el hecho de comprometer el combo de Huey en sacar el asesinato sobre Jax y que no hayan sido capaces. Es que el daño de hacerlo. No... O sea, le falta Huey ahora mismo a Huey. Y no tienes este combo para pelear, ¿no? En una escaramuza, ¿no? Como podría haber sido esa del Tribus. Es una verdadera lástima. De todas maneras, Huey, que está a punto de conseguir el desconsuelo de Liandry. Con antorcha y Liandry, hay que decir que ya va a ir pegando bastante, bastante más el midlaner del equipo de Oxygen. Que lo repito, ¿eh? Que es una combo que no escala mal, gracias en gran medida a ese Huey. Ahí vemos, por ejemplo, también el detalle, ¿no?, de lo que hablábamos antes, Iber metiendo arbustos dentro de los propios arbustos y de la gente. Justo, ¿pero esto para qué? Si ya tienes un arbusto, ¿para qué quieres otro? Precisamente porque es una habilidad que da visión. Los arbustos de Iber dan visión dentro de un arbusto del mapa. Y porque nunca
hay, nunca se repuebla lo suficiente, se repuebla lo suficiente. Sí, es la grieta del invocador. Es verdad. Y eso que aquí no se deforesta. ¿Sabes de lo que me acuerdo a veces, Noa? ¿De qué? De cómo estará nuestro arbolito que plantamos en Zaragoza. ¡Es verdad! Nosotros también, repoblamos. ¿Habrá crecido? Bueno, pues hombre, no habrá sé. Crecido. Ha pasado ya como 15 meses, han pasado, ¿no? Sí. A ver, crecer habrá algo crecido. Algo habrá crecido, ¿no? Mira, a mí creo que hay una cosa que me hace mucho ilusión de cuando vuelvo a Valencia. Claro, me pasará cuando vayamos, ¿no? En un par de semanas. Que paso por delante de mi cole. El de cuando yo era pequeña. Y en Parvulitos plantamos ahí unos árboles. Yo planté un limonero. Con mi clase, cuando era pequeña. Y paso y veo el limonero y digo, mira, ¿no? Digo, mira qué sano está. Mira qué limones más, más bonitos, tío, da este árbol. Bueno, pues ahí está. Me pongo peposhal. Que disfruten, ¿no? Quien se esté comiendo esos limones, que los disfrute. Bueno, no sé yo si alguien se los comerá, la verdad. Bueno, espero que hagan limonada al menos, sí, ¿no? Los bueno, chavales, los nenes comérselos en el cole, entre ¿no? comillas, sí. A mordisco no creo que se los coma nadie, pero a bueno, ver, que los utilicen para algo, ¿no? Yo me imagino un gato por ahí, ¿no? Llevando su limón y mordiéndole y diciendo, ¿esto qué es? Una vez y no ¿esto más. ¿Esto qué es? Lo hará una vez y no creo que mucho más. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Pero sí, que nos manden una foto, tío, de nuestro árbol de Zaragoza. Queremos pues sí. ver a nuestros hijos. Me gustaría volver a Zaragoza, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien, la joder, verdad. Joder, qué ventazo que tuvimos. Sí, sí. Ojo aquí, ¿eh? Porque Powe no sé si va a ir a Zaragoza o al cementerio. Le van a colapsar de tres aquí, no va a poder salir, pero se quiere girar, ¿eh? Para darle un susto a Nyx. Vamos a ver si consigue sobrevivir. Aguanta, aguanta, aguanta. Nyx, cuidado que Nyx se muere. ¡Va! Lo que hace el Jax, vaya campeón, Noah. Se encara ahora en el 1 contra 2, pero va a acabar muriendo. De nuevo, ha sacado mucho tiempo Powe, uno por uno, y su equipo, gracias a esto, va a sacar el Azor. Pues esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, Powe haciendo de cebo, ¿no? Y Oxygen que está picando, mordiendo el anzuelo, yendo a por él, y lo peor de todo es que incluso consigue tradear uno por uno, así que la jugada le sale magníficamente bien a Heracles. Podemos decir que ha sido una tarea hercúlea la que está llevando a cabo el equipo del lado rojo. Le está saliendo muy bien. Tengo que decir que Wolf, da igual los muñecos que saquen, da igual lo rara, compleja y mil cosas que haga la ulti de Aurora. Sí. Ahí está Jax, tío. Que es más fácil con botijo. Bueno, sí. Más fácil con botijo. Más sencillo con botijo. Sí. Llevándose kills. Y lleva haciendo lo mismo 14 años. Sí, la verdad que... Claro, Jax es de los campeones más antiguos, de hecho. Oh. Creo que es de la primera remesa de campeones. No sé si de la primera, pero sí lleva mucho, mucho tiempo. El otro día vi... No sé si era Karthus. Fue el aniversario de Karthus hace poco. También sí, llevaba como 13 o 14 años, claro. Madre también era de los primeros. A ver, te lo puedo mirar, de hecho, sí, creo. Oh. Te lo puedo mirar. Es que también los primeros años salían un montón de campeones, ¿no? Pero... A ver... Sí. Si lo es que diría que Jaxi no fue de la primera remesa, sí que fue del mismo año, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso tiempo. Pero sí, sí. Es increíble, ¿eh? O sea, lo que te hace todavía a día de hoy este personaje, qué barbaridad. Bueno, en la calle lateral... Mira, sí, es de la primera remesa, ¿eh? Sí, ¿no? Siempre ha sido de los más potentes. Ojo aquí, ¿eh? Destello de Lambe, el tornado es perfecto, ultimate, y este que aguanta. Vienen los refuerzos por parte de Oxygen, venía también Powe con el teleport. Al final no va a caer absolutamente nadie, a no ser que Powe meta aquí la cabeza. Ojo al dispersador débil, se ha impactado encima de Brongo, de hecho, pero no es el mejor objetivo. Leao que viene también a apuntarse a la fiesta. La turuta que va a ser buena, pero no hay follow-up posible. Powe que se quiere incorporar con el resto de sus compañeros, pero le va a iniciar a Leona. Cuidado que se ha podido equivocar Powe aquí. Activa el contraataque, aguanta, 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 pero no tanto. Está roto, pero ya sería un canteo si se salva de esta. En el 1 contra 5 acaba muriendo Powe. Buen stun de Nox y la iniciación de Aglar es perfecta. El dragón que ha caído, se lo ha quedado Leao. Ojo con esto porque le pinta bien la teamfight a Heracles. Está haciendo lo que quiere Lámparas. Doble kill para él. Solo queda Air, que intenta sobrevivir. Parece que puede acabar sobreviviendo. Parece que se puede salvar o no. Parece que sí. Finalmente el chino que consigue acabar con vida. Y mientras tanto, Nox Noah se ha ido con el teleport a la top lane. Se ha ido con el teleport a la top lane y es que da igual por mucho que escape. Era ahora mismo, la partida está haciendo aguas en el lado de Oxy, que no, ya puedes tener un cupo grande para achicar agua del Titanic, sí. Que la cosa parece muy muy complicada. Ya no es solo el Barón Nashor, es el hecho de tener que luchar contra este alma de océano que está jugando a favor del equipo de Heracles. Caen las dos torres de tier 2, la de la calle superior y la de la calle inferior, y la diferencia de oro empieza a ser bastante, bastante complicada de solventar para un Oxygen que sí, necesita oxígeno. La y mucho, sí. Varias bombonas, de hecho. Siendo totalmente justo, Heracles merece la victoria, ¿eh? Ahora hombre, mismo, sí, sí, sí. En 25 minutos, fíjate que están con el alma de océano, la ventaja es absoluta en cuanto
a todo el mapa en cuanto a oro. La verdad que lo tienen todo de cara. A veces hemos visto remontadas muy espectaculares en Superliga. En Superliga Segunda, remontadas que parecen increíbles. Así que nunca des por descartado, ¿no?, la victoria de Oxygen en este caso. Pero en condiciones normales debería cerrar Heracles y sin tardar mucho. Aunque yo cuando vengo aquí a Segunda lo que veo es que a la mayoría de equipos o a todos los equipos les cuesta mucho cerrar la partida, aunque tengan mucha ventaja. Bueno, eso lo vemos en Segunda, en Primera, en la LEC. Sí. En Mundiales, en el MSI. A veces te atascas una barbaridad. O sea, sí, tengo que decir que a lo mejor es cierto que se le puede atascar aquí la partida, porque creo que Oxygen Gaming tiene una decente cantidad de limpieza de oleadas, sobre todo con la Q de Huey. Tienes bastante limpieza de oleadas, con las flechas de Varus, teniendo en cuenta que vale Talía, tienes una decente limpieza de oleadas, y cuando ya desaparece el bufo del varón, se pueden defender aquí en las torres de inhibidor. Ahora sigue siendo una combo muy buena la guerra, que a la hora de dividir, te puedes saltar Yasuo, te puedes saltar el Jax también, y que pueden jugar una suerte de 1-3-1. Puede apretar los dientes Oxygen hasta cierto punto, sinceramente, pero no sé durante cuánto. Hasta el siguiente Nashor. Sí. Minuto y medio queda. El tema es que quitando el Huey tampoco es que tengan un escalado, ¿no?, ya, demasiado loco. El Huey que no va mal. Estaba buscando el tercer ítem. Cuidado aquí porque van a iniciar. Dios santo, la explotada que le han metido a Nyx. One shoteado, kill para Nox. La tercera para esa Syndra, que estaba buscando ya el cuarto ítem. Y ya te digo, aquí hay que no creo que pueda hacer mucho. El hecho de que se te haya descontrolado el Yasuo de esa forma. Sí. Este no es de los 17 primeros, ¿eh? No. Este no es. No. ¿Tú me sabrías decir los 17 primeros muñecos? ¿17 primeros? Sí. Pues mira, te sé decir. A ver. Singed, Annie. Singed, de hecho, no es de los 17 primeros. ¿No? No. Pues fue el primero que diseñaron. Sí, el primero de después. Ah, que salió justo después. O sea, diría que sí. Fue el primero que diseñaron y no lo sacaron el primero. Bueno, fíjate Aurora, ¿no?, que dicen que llevaba 7 años en la nevera. Ah, es verdad. Bueno, pues no sé. Jax, Annie. Sí. Anivia. ¿Puede ser? ¿Ashe? Anivia, sí. Alistar. Es que también de los 17 primeros hay algunos que ya no se parecen en nada, ¿eh? Ya. Eran Alistar, Annie, Ashe, Fiddlesticks, Jax, Kayle, Master Yi, Morgana, Nunu, Ryze, Sion, Sivir, Soraka, Teemo, Tristana, Twisted Fate y Warwick. Y luego, el primero que salió fue Singed. Sí, sí. Yo sé que Singed es el primero que hicieron. Lo que pasa es que no lo sacaron, ¿no? Por lo no, que dices en la primera remesa. Pero salió como, no sé, creo que un mes después. Pero sí, hay muchos campeones que llevan en desarrollo años y años y años. Por ejemplo, lo que ha dicho Noah, ¿no? Aurora, que va a salir ahora, lleva planeándose desde hace 7 años. Es una barbaridad, ¿eh? O sea, el trabajo que lleva cada campeón detrás es una locura, realmente. Sí. No diré lo que pienso de algunos campeones, ¿eh? Sí. Por respeto a sus creadores. Igual esos no llevan 7 años, ¿eh? Los han hecho en 7 días, ¿no? Y andando. Briar, ¿cuánto tiempo crees que llevó el desarrollo de Briar? No lo sé. ¿Y la vimos? ¿Cuántas veces hemos visto a Briar en competitivo? ¿Dos? Sí, dos. No, no más. Nafiri. Y espérate que el día que la veamos, yo creo que estará totalmente rota. Bueno. Por cierto, hay un campeón que a mí me encanta, que no lo juega nadie. A ver. Que lleva siendo bufado, creo que 4 parches seguidos. Y está haciendo la típica del submarino, de me bufa, nadie se da cuenta. Y el día que aparezca verás que es Pantheon. ¡Ostras! Lo vuelven a bufar en el parche siguiente otra vez, ¿eh? Sí que es verdad que alguno he visto, en segunda sobre todo. Tenemos Baron Nashor, por cierto, para Heracles, el segundo de la partida. Teleport por parte de Oxygen y la cazada sobre Rongón, madre de Dios, ¿eh? ¡Va a estallar! Entra el combo, es magnífico, Poe, que acaba con Leona. Ahí está, qué iniciaciones de Aglaro, Dios santo de mi vida. Doble kill para Poe, Leao que quiere aquí perseguir a Ezen. No creo que lo mate, pero le va a evitar que pueda vaquear para que sus compañeros cierren y sumen otra victoria más. Va a ser la tercera de Heracles, que pega la sorpresa, que vence y que se intenta agarrar como sea las posibilidades de entrar todavía en playoffs. Ekor que les mira de cerca tanto a Oxygen como a Heracles, porque tan solo tiene una victoria más, ¿no? Y hoy encima se va a enfrentar a los líderes. Exactamente, encima hoy que se van a enfrentar a los líderes. Heracles que suma la tercera victoria. Mucho cuidado con esto, porque puede que vuelvan a hacer la de primavera, donde se colaron en playoffs el último día. Sí, la verdad que me ha gustado mucho, ¿eh? Heracles, hay que felicitarles en el día de hoy, sin ninguna duda. Oxygen, que para mí eran favoritos, pues mira, se han llevado hoy, la verdad que… Bueno, un baile a manos de Heracles, que ha sacado una compo muy rara, con un Yasuo abajo, la Syndra que no era el campeón más jugado tampoco en este parche y ha funcionado muy bien.
Y al final, oye, pues hay que felicitarles, como digo, porque han sacado mucha ventaja al principio, se han quedado los objetivos neutrales, sobre todo los dragones, y bueno, pues ha funcionado todo a las mil maravillas contra un rival que era directo y era importantísimo vencerles en el día de hoy. Totalmente de acuerdo, ¿no? Era importantísimo vencerles en el día de hoy. Vamos a hablar de esto con Aglaro, con el soporte de Heracles Gaming, que lo tenemos aquí para la entrevista con nosotros. Aglaro, gracias por volver aquí a la entrevista del postpartido. Tercera victoria para vosotros, contra un rival directo como Oxygen. Mantenéis el sueño vivo de los playoffs. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro y cómo sentís? Pues la verdad es que Heracles desde dentro es una montaña rusa, porque un día salimos dándolo todo y otro día no nos presentamos al partido. Entonces hay días en los que pensamos que somos el peor equipo de la liga y otros días en los que decimos, joder, los playoffs realmente podemos optar por ellos. Pero bueno, hoy la verdad es que sensaciones muy buenas de este partido. Estoy seguro que podéis optar a los playoffs todavía, no bajéis los brazos. Aglaro, yo te quería preguntar sobre todo por el Yasuo, ¿no? Que habéis sacado en la Bodin, un campeón que no estamos muy acostumbrados a ver a día de hoy, quizá en top para conterear al Twisted Fate o algo así, pero en bot muy, muy raro. No sé qué lectura tenéis vosotros de este campeón o si es más preferencia en concreto, ¿no? De gusto de carry. Bueno, realmente T-Lamp es muy bueno con Yasuo, creo que es un pick estrella y secreto para él. Y la verdad es que bueno, la gracia del Yasuo también es que es flex pick, entonces ellos no saben a dónde lo vamos a mandar, pero sí, Yasuo era una de las opciones para hoy. Vamos a echar un vistazo contigo a la mejor jugada de esta partida, así nos vas contando, ¿no? Te vamos sacando los secretos, la mejor jugada de la mejor jugada de Omen, porque ha sido después de esta segunda call de Baron Nashor, que en general ha sido muy limpia, o sea, da la sensación de que habéis podido barrer, ¿no? con Oxygen. Sí, bueno, la verdad es que aquí yo estaba coleando de que necesitaba mi flash para poder jugar esta pelea, pero realmente no hizo ni falta. O sea, he visto que Ivern le dio la Q a Renekton y con el dash pues me pude tirar y enganchar a los 5 y bueno, ahí Tilan presionó la ulti y en ese momento ya supe que habíamos ganado la partida. Oye, Aglaro, sinceramente, te he visto muy bien con la rel. Para mí, lo digo ya, MVP del partido, que cuesta mucho siempre darle los MVPs a los support. Ha habido iniciaciones a los 5 jugadores en varias ocasiones y eso ha sido brutal. ¿Cómo te ves tú de nivel individual y si crees que estás preparado quizá para tener una oportunidad en Superliga, por ejemplo? Pues yo la verdad es que creo que soy un support que destaco mucho con los engage. Sí, es cierto que bueno, flaqueo un poquito el tema de los supports que no están de meta ahora mismo, como podría ser el caso de Lulu y cosas así. Pero bueno, yo creo que en el caso de que entrene esos supports, pues si me dieran la oportunidad, yo creo que daría un buen papel en los tryouts. Bueno, digo que Nautilus lleva en el meta 5 años, así que no te preocupes, yo creo que está listo. Tal cual, siempre acaban volviendo, ¿eh? Sí. O sea, se van y si se van del meta no es durante mucho tiempo. Yo te quería preguntar porque durante el draft hemos visto que sí que Oxygen se ha dejado un ban por el camino y estábamos haciendo cábalas, ¿no? Wolk y yo durante el draft precisamente porque había aparecido ya el Yasuo y que no, tampoco quedaban muchas más opciones y ha sido cuando habéis podido piquear Rel. ¿Crees que podría haber sido Rel ese ban y que os podrían haber fastidiado quizá el combo? 100% ese ban tendría que haber sido Rel y de hecho cuando en el momento en el que hemos visto que no han baneado ya le dije al coach que piqueara Rel instantáneamente. Igualmente, si no hubiera sido Rel el pick, hubiera sido Rakan probablemente. Pero sería bastante más difícil por el tema del CC que tenía su composición. Justo decíamos, ¿no? Rel o Rakan. No quedaban muchos más que habilitar bueno, el Yasuo en hay más personajes, bowling. Pero me voy a abstener de comentarlos. Ya ha revelado muchos secretos. Vale. Ya no te vamos a tirar más de la lengua, no te preocupes. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Oye, pues claro, un placer como siempre tenerte por aquí. Enhorabuena por la victoria. Me ha gustado mucho el equipo en el día de hoy, así que enhorabuena de verdad. Y nada, muchas esperemos gracias. Que tengáis mucha suerte para lo que queda de temporada. Muchas gracias. Que vaya bien. Abrazos. Buena tarde. Chao, chao. Bueno, pues aquí tenemos a Aglaro. Para mí MVP del partido, porque ha llamado mucho la atención el Yasuo, Powe también con alguna jugada, pero yo siempre creo que hay que darle más MVP a los supports. ¿No? Más MVP a los supports. Sí. Vamos a ver si le habéis hecho caso a Wolk y quién se ha llevado el MVP en este partido, porque algo me decía que para el support no iba a ser. ¡Se lo ha llevado Nox! Se lo ha llevado Nox. Bueno, pues todo. Por encima del Yasuo y todo. No ha jugado mal, evidentemente. Todo a el equipo, robada. Yo creo. Sí. Todo el equipo, yo creo, de Heracles ha jugado muy bien. Pero a mí me ha gustado hablar, ¿eh? Me ha caído bien además en la entrevista. Ojalá tengamos en Superliga en un futuro.
Ojalá, ¿no? Hay mucho talento, ¿eh?, en Superliga Segunda como para subir a la primera división y, oye, quién sabe, ¿no?, entrar a lo que es el panteón de las leyendas del League of Legends español, un panteón que, oye, ya se va haciendo cada vez más grande y que Dominos sí va a conmemorar, ¿eh? Es verdad, en OWN Valencia, OWN, ¿no?, con ese tributo que van a hacer para celebrar los 10 años que llevan en el gaming, 10 años acompañándonos, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué tienen ahí preparado para todos los que asistan, ¿no? OWN en Valencia lo podrán ver. Yo no sé mucho, hay como mucho secretismo, ¿no?, de que van no sé a montar, nada, ¿eh?, pero seguro que es espectacular. Yo no sé nada, pero sí que es cierto, ¿no?, que al final sí mola. Dominos ha estado con, no solo con el LoL, sino con todo el gaming, uh-huh, durante muchos años. Oye, de mis primeras veces casteando fue las Go For. Sí, claro. O sea, míticas, Go For. De ahí han salido leyendas de este país, ¿eh? Bueno, es que es donde empezaba todo el mundo, tal antiguamente, cual, ¿no? Ahora ya no existe, ¿no? No, ahora creo que no. Ahora ya existe. Pero antiguamente sí, era donde empezaba todo el mundo, ahí con sus amigos. Miniduque, y los que iban destacando, ejemplo, se iban juntando, cada vez llegaban más lejos. Y al final, oye, pues acabaron efectivamente algunos siendo campeones de España. Tal cual, ¿no? Bastantes, de hecho, sí, siendo campeones de España. Porque te juntabas tus colegas, nos farmeamos ahí unos eurillos en la GoFor, claro, nos llevamos unas pizzas, tal. Sí, sí. Y ya, cuando a lo mejor ganaba 10 seguidas, dices, a lo mejor soy un poco bueno. Sí, un poquito. A lo mejor soy bueno, un poquito bueno. Un poquito, sí. Pero bueno, como la gente de Superliga Segunda, que un poquito buena, ¿eh? Sí que es. Nosotros, que después de este primer partido, vamos a irnos a una breve pausa y volvemos con el segundo. Hasta ahora.